Susana, televidentes, cordial saludo. El siniestro ocurrió sobre las 8 y 15 de la mañana cuando este bus de servicios especiales perdió el control y chocó contra un separador en la avenida Oriental a pocos metros del deprimido de la Oriental. El reporte oficial que hasta el momento entrega las autoridades es que al interior de este vehículo viajaban 15 personas, 10 niños y 5 adultos que por fortuna resultaron ilesos y se encuentran recibiendo atención médica en la clínica bolivariana y en el hospital Alma Mater. Las autoridades avanzan en las investigaciones. A esta hora se registra movilidad reducida entre el centro de la ciudad de Medellín y el norte del Valle de Aburrá, y avanza todo el proceso de remoción de este vehículo que, recordemos, perdió el control y chocó contra un separador. 15 personas resultaron lesionadas, 10 niños y 5 adultos que por fortuna no revisten lesiones de gravedad. Estaremos informando en nuestras diferentes emisiones de Noticias Telemedellín.